3 gramos de adhesivo. 1 hora. ...208 toneladas. Solo una marca puede hacer que salgan esas cuentas. Adhesivos estructurales universales Loctite. Tan resistentes, versátiles y duraderos que sus posibilidades son ilimitadas. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar Henkel. En este caso hablaremos sobre tecnología híbrida y, bueno, primero muchas gracias por estar conectados. Es para nosotros un placer estar aquí compartiendo este espacio con tanta gente. Realmente emocionante ver tanta gente conectada, pendiente de lo que son las nuevas tecnologías híbridas que espero que os gusten. Gracias por haberos conectado. Quiero empezar presentándoos a Consuelo Robles. Consuelo es nuestra compañera del departamento técnico. Ella es licenciada en ciencias químicas, lleva trabajando con nosotros pues ya algunos años y, bueno, tiene experiencia en sectores tan diferentes como el ferrocarril, fabricación de electrodomésticos, maquinaria agrícola, entre otros, y, bueno, pues un conocimiento del mercado y de las necesidades de los clientes bastante, bastante especial en lo que es concretamente España y Portugal. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, José Vicente. Buenos días a todos. A mí me toca, tengo el placer de presentaros a José Vicente Alfonso. José Vicente Alfonso es nuestro director de la división de General Manufacturing. Él es licenciado en Ciencias Físicas, lleva también unos cuantos años dentro de Henkel y también tiene mucha experiencia en diferentes sectores industriales, pues con los que hemos tenido que trabajar durante todos estos años y aprender. Podéis contactar con nosotros a través de tanto del correo electrónico como en nuestro perfil en LinkedIn. Tenéis ahí los datos de información de nuestro contacto. Será un placer para nosotros atender cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis hacernos. Vamos a empezar hablando un poquito de la herramienta en concreto sobre la que nos apoyamos para realizar este webinar. Eso es simplemente una pincelada de cómo funciona la herramienta. Tendréis en vuestras pantallas una ventana similar a la que os están mostrando. Importante saber que hay un botón con una flecha blanca sobre un fondo naranja que podéis presionar para minimizar el panel. De esa manera tendréis en vuestra pantalla nuestra presentación en formato completo. Importante también son dos pestañas que tenéis. Una corresponde al apartado de preguntas. En este apartado, una vez que lo despleguéis, podéis incorporar aquellas preguntas que vean surgiendo a lo largo de la presentación y que al final de la misma, después de más o menos unos 45 minutos, intentaremos resolver pues, las que entren dentro del tiempo estipulado, las que no, todas serán respondidas convenientemente en un plazo inferior a 48 horas. Genial. Tenéis también otro apartado de documentación desde donde podéis descargaros alguna información que hemos creído que podría ser de vuestro interés. Muy bien. Pues esta es la agenda para el día de hoy. Queremos ser súper escrupulosos con vuestro tiempo, el cual agradecemos de nuevo que invirtáis en nosotros. La agenda es bastante simple. Queremos hablar un poco de cuáles son las tendencias del mercado en la adhesión estructural que hay hoy en día, es decir, cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando diariamente y cuál es nuestra visión de lo que está pasando en la industria actualmente, para después introducir la tecnología híbrida, que es esta novedad que presentamos hoy, y cómo esa tecnología híbrida puede solucionar los retos que os hemos comentado anteriormente. Después avanzaremos un poco más y explicaremos detalladamente cuáles son los productos que forman esta nueva gama de productos y os pondremos algunos ejemplos de aplicaciones ya reales, aplicaciones existentes en los pocos meses que los productos llevan en el mercado, para que os hagáis una idea de cómo estos productos pueden resolver todos estos retos que seguro os enfrentáis a diario. Y, como os digo, esta parte de la presentación nos durará aproximadamente unos 45 minutos. Después tendremos aproximadamente un cuarto de hora
para resolver aquellas preguntas que en directo nos estéis haciendo en aquella pestaña que mencionaba Consuelo antes. Si podemos resolverlas todas, genial. ¿Que queda alguna pendiente por resolver? No os preocupéis porque contactaremos con vosotros para poderla resolver detalladamente y que nadie se quede con la duda. Con falta de información, nada. Pero verá. Pues vamos a empezar. Y lo primero, pues, es hablaros de esas tendencias de mercado, de esos retos a los que vemos nosotros o nuestra visión de cómo está cambiando la adhesión estructural en la industria en general y en función, pues, de las diferentes demandas que están habiendo actualmente, ¿no? Entonces, como resumen, os diría que actualmente lo que necesitamos son adhesivos estructurales de un mayor rendimiento. Se está exigiendo cada vez más a los adhesivos estructurales porque tienen que resolver retos realmente importantes y realmente comprometidos. Un ejemplo es que necesitamos hacer construcciones más ligeras, es decir, tenemos materiales cada vez más ligeros, nuevos materiales, composites, metales, aleaciones. Estos materiales ligeros hacen que sea en muchos casos imposible el uso de soldaduras, otro tipo de uniones, digamos, tradicionales para llevarlas a cabo. Por tanto, los adhesivos estructurales tienen que ser más versátiles, trabajar con más tipo de materiales y de alguna forma ayudar a la aligeración de los productos acabados. Este es uno de los puntos que vemos que cada día más nuestros clientes nos retan a unir cada vez materiales más ligeros, ¿no? Por otro lado, los procesos de fabricación han de ser cada vez más eficientes y cada vez más flexibles de alguna manera. Reducir los tiempos de fabricación para así optimizar los costes es algo que es una máxima en cualquiera de nuestros procesos de fabricación a los que nos enfrentamos. Necesitamos eliminar cuellos de botella, necesitamos ser muchísimo más eficientes a la hora de fabricar. Por tanto, vamos a necesitar de alguna manera, por decirlo de una manera muy simple, adhesivos más rápidos, ¿verdad? Otra situación es que cada vez aparecen nuevos materiales en la industria plástica, por ejemplo, nuevos composites, materiales flexibles, en definitiva, nuevos sustratos que han de unirse entre sí, que han de unirse combinando diferentes formas de fabricar materiales, lo cual es un reto. Otro ejemplo muy claro, piezas impresas en impresoras 3D, son materiales que están existiendo, que estamos enfrentándonos a ellos, y son materiales con unos comportamientos a nivel superficial, a nivel mecánico, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, la versatilidad de un adhesivo parece fundamental, ¿no? Y por último, no quiero olvidarme de que cada vez hay una concienciación mayor con que los operarios trabajen en un entorno mucho más seguro y además de una manera medioambientalmente sostenible. También tenemos que preocuparnos por esto. Necesitamos productos que no perjudiquen la salud de nuestros operarios, que de nuestros usuarios en definitiva, y que de alguna forma mejore la seguridad en el trabajo, ¿no? Con todo esto, pues esta es la situación que nosotros vemos, y ahora lo que os queremos contar un poco es cuál es nuestra propuesta, ¿no? Cuál es nuestra propuesta de valor en este sentido. Sí, ante el escenario que está comentando José Vicente, pues los desarrollos van o tienen que tener en consideración que necesitamos ser capaces de pegar materiales muy diferentes, materiales nuevos, que los diseñadores tengan la libertad y la capacidad y las opciones para poder seleccionar diferentes tipos de materiales. Ya hablábamos de lo importante que es la reducción de peso y de coste, pero no podemos poner en juego la fiabilidad del equipo final. Por otro lado, os decía, necesitamos fabricar de forma más eficiente, reducir los costes para ser más competitivos. Nuestros clientes quieren ser más competitivos en sus mercados. Para ello, algo que necesitan de una manera primordial es un curado rápido. No podemos tener piezas almacenadas, ancladas, esperando 24 horas para alcanzar tiempos de fijación, porque eso produce cuellos de botellas en procesos de fabricación. Y al final es una fabricación menos eficiente de lo que podríamos conseguir con productos más rápidos en su curado. Pero no solo basta el que podamos pegar los materiales y lo hagamos de forma rápida, no podemos perder prestaciones dentro de esa unión, tenemos que tener una alta resistencia y una alta durabilidad de esas uniones a largo plazo.
Tenemos que tener productos que sean capaces de dar respuesta a las condiciones operativas que a día de hoy y que los equipos nos están demandando. Y nuevamente tenemos que ser capaces de mejorar la fiabilidad de ese equipo, de esa unión. Y por último, y no menos importante, existe esa concienciación, ¿no? Estamos trabajando con productos químicos, existen unos riesgos que tenemos que intentar reducir entre todos. Aportamos con esta nueva familia simplificar valoraciones por riesgos en el uso de sustancias químicas. Cualquiera de nuestros compañeros de departamentos de prevención de riesgos en cualquiera de nuestras empresas estará encantado de saber que existen productos que simplifican este tipo de valoraciones, con lo cual reducción en equipos EPIs y, en definitiva, mejoramos la salud de los problemas relacionados con la salud de nuestros operarios, de la misma manera que también minimizamos el impacto en el medio ambiente con nuestras actividades industriales, que es algo en lo que cada vez estamos mucho más concienciados, ¿verdad? Viendo esto y con esta propuesta que os proponemos, Consuelo, ¿nos podrías explicar entonces qué es la tecnología híbrida? Pues sí, la verdad es que la palabra híbrido cada día está metida más en nuestro vocabulario. Los coches híbridos afortunadamente nos empiezan a inundar. Entonces, al final un adhesivo híbrido pues viene a ser efectivamente una mezcla de dos familias distintas en las cuales nuestros compañeros de investigación y desarrollo pues han conseguido tomar las mejores prestaciones de varias familias. Antes de meternos exactamente en qué familias estamos mezclando o estamos hibridando, repasar simplemente que dentro de nuestra gama de adhesivos estructurales tenemos diferentes tecnologías químicas. Repasar brevemente pues que los epoxis monocomponentes son... Exactamente, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las familias? ¿Cómo adherimos actualmente? Pues entonces, los epoxis monocomponentes son los que nos van a ofrecer la mayor resistencia mecánica actualmente. Tenemos también epoxis bicomponentes, productos altamente tenaces. Epoxis de fijación en 5 minutos cuando necesitamos un curado rápido de las piezas. Metilmetacrilatos bicomponentes que utilizaremos frecuentemente cuando tengamos que pegar materiales plásticos entre sí. Acrílicos, dos pasos, que los llamamos los acrílicos que no necesitamos mezclar una boquilla, son muy sencillos de usar. Tenemos el adhesivo en una parte y el activador en la otra. Poliuretanos, tanto bicomponentes como monocomponentes. Los bicomponentes son productos con alta resistencia a la fatiga y los poliuretanos monocomponentes pues son productos con propiedades un poco más limitadas, pero quizá pues, por su bajo precio en muchas aplicaciones pues también digamos que tienen las propiedades necesarias. Dentro de la familia de adhesivos elásticos pues también tenemos, por ejemplo, los polímeros MS, productos altamente elásticos, o las siliconas, que son los productos de la gama con mayor resistencia térmica. Claro. Aquí tenéis una muestra de las bondades que tienen las diferentes familias químicas. Claro, lo que pasa es que todas estas familias químicas que tienen unas bondades, pero me imagino que también tendrán unas limitaciones. Pues sí, efectivamente, de momento el superadhesivo no existe, para bien o para mal. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene cada una de las familias a la hora de seleccionarlos. Los epoxis monocomponentes son productos espectaculares, pero tenemos que ser conscientes de que hay que curado por calor. Entonces, claro, para ciertas aplicaciones quizá de gran tamaño, pues esto puede suponer un hándicap. Los epoxis bicomponentes, pues su adhesión en plásticos, salvo contadas excepciones, pues es limitada. Los epoxis de 5 minutos son productos con una resistencia térmica, pues bueno, pues limitada ahí, 80, 100, 120 grados. Los metilmetacrilatos, pues todos aquellos que habéis utilizado esta tecnología, pues la reconoceréis y la recordaréis porque tiene un olor bastante fuerte. Los acrílicos sin mezcla tienen un curado en holguras limitado. Los poliuretanos bicomponentes o monocomponentes, ambos contienen isocianatos. Los poliuretanos monocomponentes, como decía inicialmente, son productos con unas propiedades limitadas, bajo coste, pero bueno, podemos buscar aplicaciones en las que ese equilibrio entre bajas prestaciones y bajo coste pues puede ser idóneo. Claro. Los MS también tienen una resistencia térmica limitada, igual estaremos hablando del orden de los 100-120 grados, y todos conocemos, o todos seguramente sabéis, que las siliconas no son pintables. Entonces, claro, y no solamente no son pintables, sino que no se quieren ver en cualquier sitio donde exista un proceso de pintado, ¿verdad? Exactamente. Claro, entonces,
teniendo en cuenta lo que nos comentas, ¿no? De las ventajas y las limitaciones de todas estas tecnologías o de todas estas familias químicas, ¿cómo seleccionamos un adhesivo a la hora de hacer una adhesión? Buena pregunta. Mira, te traigo una imagen en la cual se está representando las propiedades mecánicas en cuanto a resistencia, cortadura de las diferentes familias adhesivas frente a la capacidad para elongarse. Ahí tienes las familias químicas que hemos visto. Entonces, de cara a tu adhesión, tendrás que buscar qué es lo que predomina, cuáles son las necesidades que tú tienes. Una alta resistencia mecánica, nos iremos a la parte izquierda de la gráfica, en la cual tendremos aquellas tecnologías que son más rígidas, pero que tienen mejores prestaciones mecánicas. Ya comentábamos antes los epoxis monocomponentes, bicomponentes, poliuretanos bicomponentes. Por contra, tú necesitas un adhesivo que, aunque su resistencia mecánica no sea especialmente alta, pues tú puedes tener mucha superficie de trabajo y, sin embargo, prima el que pues tienes materiales distintos, tienes ciclos térmicos y necesitas que sean capaces de soportar vibraciones, claro, este tipo de movimientos entre materiales. Entonces, bueno, nos iremos a la parte derecha, buscaremos productos pues como poliuretanos, MS o siliconas, que son capaces de dar las prestaciones que en este caso estás buscando. Claro, lo que pasa es que esto es, bueno, pensando en las familias que existen y las familias que actualmente existen, pero seguro que nuestros oyentes están preguntando, ¿dónde posicionamos esta nueva tecnología híbrida en esta gráfica? Pues sí. Mira, en este caso en concreto, los híbridos encajarían en esta parte de la gráfica. Wow. Si te das cuenta, al final está situado en una zona bastante céntrica del esquema. Entonces, es un producto con unas propiedades mecánicas buenas, pero con cierta capacidad de deformación o cierta capacidad para elongarse. O sea, que de alguna manera podrían aunar bastantes ventajas de otro tipo de familias, ¿verdad? Eso es, compensa bastante bien ambas cosas. Y, pero, por entenderlo bien, este concepto híbrido, estas familias híbridas, ¿en qué consiste concretamente? Químicamente, ¿de qué estamos hablando? Mira, pues te voy a mostrar cuál es el trabajo que han hecho nuestros compañeros. Como te decía, o como decía inicialmente, al final un híbrido es una mezcla de dos cosas distintas, en este caso dos tecnologías químicas distintas. Nuestros compañeros pensaron, si efectivamente los teracrilatos son productos que ofrecen muchas ventajas, por ejemplo, son productos que pegan bien casi todos los materiales, pues ¿por qué no aunar estas buenas propiedades de adhesión con las ventajas que tienen los epoxis? Entonces dio lugar a una familia híbrida entre teracrilatos y epoxis. Pero, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa también si unamos esas buenas propiedades de los teracrilatos con las propiedades que nos ofrecen los metacrilatos. Y ha dado lugar a otras dos formulaciones que corresponden a otros dos de los adhesivos híbridos que vamos a ver posteriormente, entre un teracrilato y un metacrilato. Pues esto es lo que has hecho. Claro, quiero pensar que nos hemos quedado con lo bueno de las dos familias. Por supuesto, ese era el trabajo. Entonces, aquí te voy a mostrar, de cara sobre todo a los compañeros o a la gente que nos escucha de los servicios de prevención de riesgos laborales, se ha hecho una comparativa entre diferentes familias. Entonces, como puedes ver en la imagen, si hablamos, por ejemplo, en términos de inflamabilidad, pues los que peor salen en la fotografía son los metilmetacrilatos. Son productos que tienen ciertos requisitos o ciertas particularidades al ser inflamables en cuanto a la hora del almacenamiento y de su transporte, cosa que los híbridos pues no lo son. En cuanto al etiquetado de seguridad y higiene, los pictogramas que vemos en las etiquetas de los productos, los híbridos solamente muestran un pictograma, mientras que, como podéis ver, el resto de familias, tanto metilmetacrilatos, epoxis o poliuretanos, muestran diferentes tipos, más de uno siempre, de estos pictogramas. Claro, por eso decíamos que las valoraciones de riesgo se simplifican, se simplifica muchísimo. Claro. Genial. Y en cuanto al olor, pues ya comentamos anteriormente que aquellos que tenéis que trabajar con los metilmetacrilatos, pues un olor muy característico. Entonces, los híbridos, para que os hagáis más o menos una idea de cuál es el olor, pues sería el olor que habitualmente notáis, percibís, cuando estáis utilizando un cianacrilato. Por tanto, Consuelo, pensando en todas las familias de adhesión estructural que existen, podemos asegurar que la tecnología híbrida es la más segura desde el punto de vista del operario. Así lo muestra el gráfico. Es la que mejor compensa cada una de estas propiedades que se valoran desde el punto de vista de la seguridad laboral. Fantástico.
Pues bueno, vamos a adentrarnos un poco más en la familia. Vamos a ver realmente cuáles son los productos que forman esta nueva tecnología y vamos a, bueno, detallar un poco más cuáles son sus prestaciones, cuáles son sus especificaciones o sus características técnicas, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos para tener una idea de cómo podemos resolver aplicaciones con estos productos. La familia está formada por cuatro productos que los tenéis aquí en pantalla. Nosotros hemos posicionado dos productos de ellos pensando más en el mantenimiento y la reparación por su tipo de aplicación, por su rapidez, incluso por su formato, y otros dos productos más pensados para fabricación más en serie, montajes industriales o de alguna forma aplicaciones incluso más automatizadas y aplicaciones más recurrentes, por así decirlo. Pero de la misma manera siempre nos gusta decir que cada aplicación es un mundo. No os fiéis demasiado de esto, porque un producto puede ser utilizado para mantenimiento o para montaje independientemente de cómo esté posicionado a priori. Dependerá de la aplicación o incluso un mismo producto que se utiliza en un montaje, pues luego puede ser utilizado en una reparación a posteriori si se produce, ¿no? Pero bueno, básicamente para hacernos nosotros una idea y para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, estos son los cuatro productos sobre los que vamos a empezar a hablar ahora de una forma un poquito más detallada, ¿no? Y el primer producto del que queremos hablar pues es este, Loctite HY4060. Este está pensado, está definido como un adhesivo para reparaciones de alta durabilidad y, lógicamente, pensando en reparación, pues ha de ser un adhesivo rápido, un adhesivo de 5 minutos. ¿Qué nos puedes contar sobre este producto, Consuelo? Sí, bueno, pues tú ya has avanzado un poco de cuáles son las características principales de este Loctite HY4060. Es un producto de color gris. Es un producto con un tiempo de fijación de unos 5 minutos. Es un producto de los que se consideran rápidos. No instantáneo, pero es un producto que se considera rápido. Ya comentábamos anteriormente que los híbridos se han hecho partiendo de los cianacrilatos como tecnología básica, ¿no? Entonces, como decía antes, una de las características fundamentales de los cianacrilatos es que pegan casi todo. Entonces, vamos a tener con toda la familia de productos, lo iremos viendo más adelante, muy buena adhesión sobre metales, sobre plásticos, sobre caucho, sobre madera, sobre materiales cerámicos, todo lo que pega un cianacrilato, excepto polipropileno, polietileno, teflón, ya lo sabemos, el resto de los materiales se van a poder pegar, son realmente multisustratos. Este en concreto, y tú comentabas el tema de operaciones de mantenimiento, es un producto que se puede mecanizar en las uniones con metales. Por lo tanto, si tenemos una grieta, si tenemos un orificio que tenemos que reparar, pues sería quizá nuestra primera opción el seleccionar este producto y luego pues mecanizar la zona para que aquella reparación pase desapercibida. Claro. Es un producto que tiene esa capacidad para rellenar holgura, con lo cual es ideal para este tipo de aplicaciones donde necesitamos relleno. Tiene muy buena resistencia química y térmica y, como comentaba, pues como lo vamos a utilizar muchas veces sobre metales, pues el color gris ayuda a que, digamos, que esa reparación parezca prácticamente invisible. Es un producto que se aplica de forma manual, viene con un empujador, de manera que nosotros vamos, cada uno de los componentes es de un color, uno es blanco y el otro es negro. Y ese color, ese cambio de color al gris, es el que nos va a asegurar, nos va a actuar de indicador de que hemos hecho una mezcla correcta y homogénea. Claro, en cuanto el color es uniforme, es que el producto está bien mezclado. Está listo, efectivamente, para aplicar. Lo veremos en todos los productos. La tecnología híbrida es una tecnología única de Henkel y son todos ellos formulaciones patentadas. Como en los casos de las tecnologías anteriores que repasamos, pues no todo puede ser bueno, hay que ser conscientes de que hay ciertas limitaciones y tenerlas en cuenta simplemente a la hora de la selección. Es un producto, como decía, que viene en un envase listo para usar, no necesita pistola, lo cual lo hace realmente muy cómodo, lo hace también un producto para llevar en la caja de herramientas y también muy interesante el hecho de que lo podamos mecanizar después de haber curado. Como es un producto de mezcla manual, pues bueno, pues para alguna aplicación es muy interesante que tenga una mezcla manual, pero este no sería el producto más adecuado si nosotros queremos hacer un sistema automatizado de aplicación. Entonces, sí, si lo he entendido bien, estamos hablando de un producto versátil porque pega distintos sustratos. Es un producto rápido, por tanto, especialmente indicado para reparaciones donde necesitamos actuar con rapidez. Y es un producto duradero,
bastante resistente a temperatura, condiciones químicas, por tanto, ambiente exterior, vamos a mejorar la eficiencia en nuestras preparaciones con todo esto, ¿verdad? Eso es, efectivamente, es un producto bastante compacto en cuanto a sus propiedades. Genial. Seguro que tienes algunos ejemplos que mostrarnos. Sí, hemos recopilado algunas aplicaciones, en este caso de nuestros compañeros europeos, porque este es un producto que lleva muy poco tiempo disponible, pero nuestros compañeros ya han estado trabajando en esta línea. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra, esto es un transformador y la aplicación consiste en el sellado de una de las juntas. Este es un producto que tiene muy buena resistencia a aceite, no lo hemos comentado, habíamos hablado en general de resistencia química, pero este en concreto tiene muy buena resistencia a aceites. En este caso se utilizó para el pegado de los diferentes componentes de un sistema, de una cerradura de estas que vemos en las furgonetas de reparto, para evitar su robo, más el tema de mobiliario. Esta creo que es de nuestros compañeros italianos, entonces, bueno, pues para diferentes tipos de mobiliario, pues en este caso dorados, cromados, con diferentes tipos de materiales, pues se utilizó Loctite 4060, con éxito. Un ejemplo de versatilidad. Exactamente. Pues estupendo, pues ya tenemos al primero de los productos de la familia. Vamos a avanzar con el segundo. El segundo producto que os presentamos hoy es Loctite HY4070. Este es un producto también pensado para reparaciones y este es muchísimo más rápido. ¿Qué nos puedes contar de este producto, por favor? Este es un producto que ya lleva algunos meses en nuestro mercado y que aquellos que lo hayáis tenido la oportunidad de poder utilizarlo, pues seguro que lo recordaréis. Es un producto realmente muy rápido, es un producto transparente, ahí lo estáis viendo en la imagen. Es un producto que no puede faltar en una caja de herramientas de aplicación manual, no requiere de pistola. Es un producto que, bueno, pues deberíamos llevar todos en el bolso, en el bolsillo, en cualquier sitio, ¿no? Para utilizarlo en cualquier momento. Tiene un tiempo de fijación muy rápido, en aluminio es realmente espectacular. Lo poco que tarda en fijar las piezas con una resistencia importante. Pero además no solamente es el tiempo de fijación, es que rápidamente desarrolla la resistencia en un tiempo realmente muy corto. Como decíamos, digamos que su parte de cianacrilato, pues le vienen esas propiedades de adherir la mayoría de los sustratos, como comentamos anteriormente. Es un producto en un formato de gel, tiene capacidad para rellenar hasta 5 milímetros. Es un producto con buena resistencia química, térmica y a la humedad. Con lo cual lo podemos utilizar también en ambientes exteriores. Como decía, para el resto, pues es un producto patentado, es una tecnología patentada por Henkel. Más ventajas e inconvenientes. Pues destacar fundamentalmente, como os decía, la fijación ultra rápida. A holgura cero es realmente instantáneo, pero instantáneo, vamos, visto y no visto. Es un producto para otras, digamos que en otros materiales, bueno, pues a lo mejor tiene un poquito más, necesitamos un poquito más de tiempo, pero estamos dentro de tecnologías instantáneas. Es un envase listo, como decíamos, para utilizar, con lo cual es muy sencillo de, en cualquier, cada vez que tengamos una necesidad, pues utilizar este producto. Es un producto que no tiene una alta tenacidad, tiene una tenacidad, una resistencia a impactos moderada respecto a otros híbridos que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, pues digamos que seamos conscientes, busquemos el equilibrio, qué es lo que necesitamos, qué es lo que prima en nuestra aplicación y con nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es velocidad? Este será uno de los que tengamos primero en mente. Entonces, para que yo lo entienda, estamos hablando de un adhesivo versátil en cuanto a que pega muchos materiales muy diferentes y muy rápido. O sea, sería como un adhesivo instantáneo, como el típico adhesivo instantáneo que podemos encontrar también en nuestra gama, bajo marca Loctite, pero claro, el relleno de holgura y su resistencia medioambiental, temperatura y demás, lo que le confiere es una fiabilidad superior, por así decirlo. Sí, viene a rellenar holgura, velocidad, fiabilidad, pues es esto, casi un todo en uno. Genial. Y seguro que tienes algún ejemplo que decirnos. Sí, de este tenemos también unos cuantos ejemplos que queremos mostrar. Con esas características que os hemos ido dando, pues por ejemplo podéis imaginar que para aplicaciones como las que se muestran en pantalla, pues que es el pegado de cada uno de los números, por ejemplo en puertas o en rótulos, donde tenemos piezas no muy grandes, tenemos piezas pequeñas, pero piezas que necesitamos fijar de una forma rápida, que no siempre tienen una coincidencia
muy buena, es decir, que queda cierta holgura entre ellas, un producto en gel que no gotea, pues para este tipo de aplicación, por ejemplo, que estáis viendo, pues es un producto ideal. Claro, es el producto que se utilizó. Sería súper rápido para empezar a pegar este tipo de rótulos en cualquier superficie. Eso es. Otro ejemplo que hemos querido compartir son los kits de barandillas. Seguro que has visto en alguna gran superficie pues un kit en el cual tú te llevas los diferentes elementos que conforman la barandilla, pero se adjunta lo que es el adhesivo de montaje con el que lo tienes que hacer. Pues en este caso en concreto son unas barandillas de acero inoxidable y el fabricante de las mismas pues incorpora en ese kit una unidad del Loctite HI4070 para el montaje de las mismas. Claro, siendo un producto tan sencillo de utilizar, de aplicación inmediata y además sin frases de riesgo en la seguridad, en las fichas de seguridad e higiene o con un riesgo, digamos, muy limitado, lo hace perfectamente válido para cualquier tipo de usuario. Exactamente. ¿Tenemos algo parecido en el ámbito industrial? Sí. Lo siguiente que queremos compartir es, bueno, pues al final dentro del mundo de barandillas esa sería muy, digamos, decorativa, ¿no? Pero dentro del mundo industrial nos encontramos, en vuestras plantas seguramente tendréis elementos delimitantes de ciertas áreas marcados en estos colores amarillos que se ven muy bien. Pues en este caso concreto son materiales, esto está fabricado en polipropileno. Como os dije anteriormente, es decir, que son productos multisustrato, pegan muy bien, pero yo hacía ciertas excepciones. Pues este material es una de las excepciones, que es el polipropileno. En este caso, y con la ayuda de la imprimación Loctite SF770, es posible pegar y de forma muy rápida hacer el montaje de estas estructuras de seguridad en plantas industriales. Más, no solamente materiales rígidos, sino, por ejemplo, esta es un ejemplo de nuestros compañeros franceses, pues es el pegado de materiales textiles entre sí, pero estos productos, este producto Loctite 4070 permite el pegado de materiales porosos, entonces en este caso pues se utilizó para pegar los materiales textiles. Chapas identificativas. Bueno, todos sabéis que gracias a Dios todo está identificado, todos sabemos lo que es. Entonces, en el pegado de estas chapas identificativas en equipos, Loctite HI4070 es una solución. Hablábamos de que es un producto que no descuelga, es un producto en gel. Es un producto rápido, es un producto que rellena holgura, con lo cual, pues, si no siempre hay buena o muy buena coincidencia. Claro, entre... Hay veces que la chapa está un poco doblada o que la carcasa no es perfectamente plana. Claro, este producto permite rellenar esa holgura que quedaría entre la chapa y la carcasa donde va pegada. Efectivamente, permitiría rellenar eso. Y además, como pega muy bien materiales, estos pueden estar pintados o no, de cara a la adhesión, a nuestro adhesivo le daría igual. Pegaría ambos estupendamente. Otro ejemplo, por ejemplo, en aplicaciones en electrónica, es un producto que no es corrosivo y se ha utilizado para el pegado de diferentes componentes. Muy bien. Pues parece un producto muy versátil. Sí, la verdad es que... infinidad de aplicaciones. Muy bien, pues estos serían los dos productos, 4060 y 4070, los dos productos, digamos, orientados hacia reparaciones. Ahora vamos a hablar de productos más orientados hacia el montaje, hacia la fabricación, por así decirlo, aunque insisto que no es una clasificación perfectamente definida. Pero de alguna manera tenemos que empezar a clasificar. El siguiente producto que vamos a ver es Loctite HY4080. Y este consuelo sí podríamos decir que es un adhesivo estructural, digamos, a la vieja usanza. Un adhesivo estructural robusto y tenaz, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar? Este es el más tenaz de toda la gama, ¿vale? Entonces, iremos viendo más adelante un poco ciertas propiedades de este producto. Para empezar, pues un bruto multisustrato, ya lo hemos comentado en los anteriores. En este caso, el tiempo de fijación, este no es un producto ultra rápido, como el anterior, sino que tenemos un tiempo de fijación de aproximadamente unos 10 minutos. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar si tenemos pues, piezas más grandes o tenemos que montar, pues hacerlo con un poco más de tranquilidad. Eso sí, una vez que el producto ha fijado las piezas, nuevamente, rápidamente se desarrolla la resistencia del producto. Es el producto que mejor resistencia tiene a impactos y a vibraciones. Tiene muy buena resistencia química, térmica y a la humedad. Este también es un producto de color gris, con lo cual también nuevamente esa mezcla del color nos va a servir de indicador de que estamos haciendo una mezcla correcta y de que es el momento de poder aplicarlo en la zona en la que nosotros queremos pegar nuestros materiales.
Ventajas, pues destacar, por ejemplo, la alta tasa de elongación que tiene este producto. Dentro de la gama es el producto que mayor capacidad tiene para elongarse, con lo cual es pues una propiedad que podremos utilizar si tenemos materiales distintos, si tenemos temperatura, por ejemplo, pues digamos que sería una de nuestras primeras opciones. También el Loctite 4080, ahí aparece recogido como que el cordón aplicado no queda marcado. Con esto lo que queremos transmitir es que muchas veces nos encontramos con uniones en las cuales tenemos chapa, por ejemplo, con espesores bajos, uh-huh. y después de la unión, en la chapa, en el lado opuesto a la adhesión, podemos encontrar zonas en las que se ve una especie de merma, de marca, de que el adhesivo ha sido utilizado por el otro lado. Entonces, realmente es un problema estético. Sí, seguro que cualquiera, no. cualquiera de nuestros oyentes que esté familiarizado con el sector, no sé, de la candelería o del mobiliario metálico, sí. conoce uh-huh. este efecto. Es una especie de agua que no desaparece ni siquiera con la pintura y que hace que realmente el acabado estético de la sí. pieza no sea bueno. Uh-huh. Claro, si este producto no produce ese efecto, podemos pensar en espesores más finos, en chapa y, por tanto, aligerar, reducir costes, etcétera. Sí, sería una buena opción. Es interesante. Comentar que este producto tiene una limitación, que es que la superficie que está expuesta al aire queda pegajosa durante aproximadamente unos 7 días. Este simplemente es un efecto estético, un efecto que podemos notar si lo tocamos, pero que se puede eliminar si las piezas se calientan a 60 grados durante 60 segundos o aplicamos sobre él uno de nuestros activadores de la gama de los adhesivos anaeróbicos, que es el Loctite SF7649. Entonces, volvemos otra vez a repetir un poco lo de antes. Producto versátil, producto fiable, nos va a ayudar a reducir costes en cuanto a podemos utilizar otro tipo de materiales y además con la mejora en seguridad e higiene también hay una reducción de costes, lógicamente, en equipos de protección, uh-huh. etcétera. Vamos a ser más eficientes en nuestros sistemas productivos. Esto abre nuevas opciones de diseño a la gente claro. que tiene que generar nuevos equipos, ¿no? Reducción de costes y mejora de la competitividad. Sí, sí. Genial. Cuéntanos algún ejemplo. A ver, pues mostraros, por ejemplo, el tema de mobiliario de oficina. La imagen que se muestra es una imagen descargada de internet, porque por razones de confidencialidad no se puede mostrar la imagen original del cliente, pero se utiliza para este tipo de montajes, tanto en sillas como en estanterías, en mesas, en material de, por ejemplo, en archivadores, que comentábamos uh-huh. el tema del mobiliario hecho en chapa, pues, por ejemplo, en este tipo de sector se utiliza mucho este producto. Otro es en el sector de los altavoces. Diferentes uniones, diferentes materiales, vibraciones, con lo cual, pues Loctite 4080 podría ser una de las opciones a considerar. Este es un ejemplo de nuestros compañeros italianos. En este caso, lo que se pegan son los diferentes componentes de la cafetería esta que vemos en las cafeterías, donde sí. nos ponen el café. Pues en este caso utilizo Loctite HI 4080. En este caso será un cappuccino, siendo italiano. Seguramente. Y otro ejemplo industrial sería en el pegado de los separadores que tenemos en las bandas transportadoras de poliuretano, por ejemplo. Entonces, los separadores de esa banda van pegados con el Loctite HI 4080 sobre la propia banda de poliuretano. Genial. Pues son bastantes ejemplos interesantes. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos con el último producto, que curiosamente fue el primero que surgió, el Loctite HY 4090. Nació como un adhesivo estructural de uso general que trataba de unir las dos cosas. Quería ser rápido para ser estructural y quería ser tenaz para ser rápido, ¿verdad? Entonces, esta fue el origen de toda esta familia y, bueno, pues, ¿qué nos puedes contar de este producto? Sí, quizás es un producto ahí equilibrado entre rapidez, tenacidad. Bueno, tenemos ahí ese equilibrio. Como bien decías, es el primer producto que se desarrolló, que se puso en el mercado de esta gama. Es un producto que es multisustrato, no me voy a repetir, ya lo hemos visto en casos anteriores. Es un producto con un curado rápido. Aquí no estamos hablando de instantáneo, sí que te da aproximadamente unos 5 minutos para montar las piezas. Tiene buena resistencia química, térmica y a la humedad. Dentro del producto, dentro del rango de productos, es el que tiene un mayor rango térmico. Estaríamos hablando de alcanzar temperaturas hasta 150 grados. Uh-huh. Es un producto que no es corrosivo. Es un producto que tiene buena resistencia química también.
Es un producto en general que, como decíamos, tiene muy compensadas las diferentes propiedades, entonces pues nos abre diferentes áreas de aplicación. Genial. ¿Beneficios y limitaciones? Bueno, pues ahí estáis viendo un resumen de esos beneficios y limitaciones. Como comentábamos, dentro de la gama de los productos que hemos visto, es el producto que mejor resistencia tiene a la temperatura. Y de las limitaciones, por considerar que es un producto, es un cianacrilato, digamos, claro, que tiene lo bueno de los cianacrilatos, que es esa capacidad para adherir casi todos los materiales, pero tiene una adhesión limitada sobre el vidrio. Esto ya es un, lo hemos comentado en algún webinar que hablábamos sobre adhesivos instantáneos, el vidrio se pega bien, pero con el tiempo su durabilidad es baja, ¿no? La unión acaba despegándose. Muy bien, por lo tanto, yo creo que este producto es el que resume un poco el espíritu de la familia, ¿verdad? Y el mejor resumen que podemos hacer es eso, es vamos a mezclar algo tenaz y algo rápido. Entonces vamos a hacer, pues eso, un híbrido, que sea un producto muy rápido para ser tenaz y un producto muy tenaz para ser rápido. Ahí está. Vamos a abrir la mente para llegar a nuevos diseños, nuevas formas de fabricar, para reducir costes y ser más eficientes. Es un poco lo que trata detrás de todo esto, ¿no? Y encima lo vamos a hacer con un punto de vista de seguridad y higiene mucho más amable para el operario. Con lo cual parece que todos son ventajas, ¿no? Claro, eso es la idea. Rapidez, versatilidad. Genial. Cuéntanos algún ejemplo sobre este producto. A ver, pues te contaré, por ejemplo, con el 4090, que se utilizó en el pegado de los diferentes embellecedores en las luces de cortesía, que, por ejemplo, en este caso es un tren, pues los diferentes embellecedores están pegados con Loctite HI 4090. Otro ejemplo, pues son la rotulación en tres dimensiones. Ahí tenéis dos ejemplos. Es un producto que se comporta muy bien en condiciones exteriores, tiene buena resistencia térmica, es un producto que no es transparente, pero tiene un color prácticamente que pasa invisible en bajas holguras, con lo cual pues lo hace ideal para este tipo de aplicaciones. Otro ejemplo son los moldes de fundición. En este caso son placas moldeables de poliuretano, en la cual era necesario pegar accesorios de madera o de aluminio para conformar la pieza final. Uh-huh. Entonces, pues utilizo 4090 para el pegado de esos accesorios dentro del molde. Los bolardos. Todas nuestras ciudades están llenas de estos elementos ornamentales. Entonces, para el ensamblaje de los diferentes componentes de los bolardos, tanto sea pintado ya como no, antes de pasar por el proceso de pintura, podría utilizarse el Loctite si se utiliza Loctite HI 4090. Y me temo que va a resistir el impacto del paragolpes trasero de mi coche, ¿verdad? Por ejemplo. Ya me lo temía. Muy bien. Pues estos han sido los productos. Estos han sido los cuatro productos que forman esta gama. Antes de terminar, porque estamos terminando con nuestra presentación, simplemente comentaros que algunos de estos productos necesitan de algún equipo para ser aplicados, porque no pueden, algunos sí y otros no, como hemos visto. Quería simplemente comentaros que estos son las dos pistolas que tenemos para aplicar estos productos. La primera es manual, en aquellos sitios donde necesitemos de una aplicación más puntual o donde no tengamos acceso a una línea neumática, pues podemos utilizar la pistola manual. O, por cambio, si tenemos una aplicación más continuada y es necesario, pues, de alguna forma, minimizar la fatiga del operario, pues se puede utilizar la pistola neumática, que también puede ser adaptada a algún sistema más automático, un PLC, lo que sea. Sabéis que tenemos un departamento técnico de equipos donde bueno, podemos resolver cualquier problema derivado de la dosificación de nuestros productos, ¿no? Y pues enhorabuena, Consuelo. Es la 1:15 en Barcelona. Clavos, sí. Lo digo porque hay algunos oyentes que nos están escuchando desde Latinoamérica. También un saludo para ellos. Y lo hemos clavado. Sí, la verdad es que sí. Ahora es el momento de nuestros oyentes. Vamos a pasar a las preguntas que nos hayáis hecho. Y lo dicho, vamos a estar un cuarto de hora intentando resolver la máxima cantidad de ellas. Y las que no, pues las vamos a resolver. En las próximas horas, intentando llegar al mayor número de vosotras. Vamos a ver. Tenemos unas cuantas preguntas, ¿no os gustan? Eso nos gusta mucho. Ha habido muchas preguntas. Muchas gracias por el seminario. Bueno,
Juan nos pregunta que está utilizando en nuestra empresa cilindros de policarbonato que necesitamos adherir a una pieza de POM. No sabemos cuál es el mejor adhesivo, para ello resistente a golpes. Todos los adhesivos que hemos probado han acabado despegándose con el tiempo y el uso del dispositivo. Ah, me encanta la pregunta. Muchas gracias, Juan, por la pregunta, porque es un reto lo que nos planteas. Tienes una pieza, acaba despegándose por impactos, acaba despegándose con el tiempo. Darte una respuesta ahora mismo es complicado. A priori, Loctite HI 4080 parece el producto más tenaz de la gama, pero tendríamos que estudiar la aplicación con un poco más de detalle, porque a lo mejor hay que mejorar algo el acabado superficial, a lo mejor es necesario el uso de alguna imprimación, de algún tipo de ayuda. En este caso contactaremos contigo porque es importante conocer cuál es la geometría de las piezas, la holgura que queda entre ellos, si hay temperatura, no solamente el tema de los impactos. Pero bueno, sí que es verdad que el POM, y seguramente tú lo has sufrido, no es un plástico fácil de pegar. Entonces, seguramente con el uso de la imprimación mejorará en mucho lo que es la adhesión del híbrido o del cianacrilato que a lo mejor a día de hoy estás utilizando, ¿no? Entonces, entraremos en más detalle contigo a través del correo electrónico para solicitarte la información que necesitaremos. Poder visitarte in situ y tratar de resolver esa cuestión allí, ¿vale? Vale. Nos pregunta Diony si estos adhesivos estructurales pueden curar debajo del agua. Lamentablemente no. En este caso la respuesta es no. Para curar debajo del agua o en este caso sobre una superficie que ya esté mojada previamente hay una solución que es el Loctite 3463, pero los adhesivos híbridos no están pensados y no curarán debajo del agua. Más. En cuanto al almacenaje, nos pregunta Inés si hay algún tipo de requisito para el almacenaje, por ejemplo, temperatura. Es una pregunta interesante porque hemos hablado de los cianacrilatos, ambos, o sea, todos los cuatro, tienen una parte de cianacrilato y los cianacrilatos es verdad que se recomienda un almacenaje entre 2 y 8 grados para mantener sus propiedades a lo largo de toda la vida útil del producto. En el caso de los híbridos, digamos que aquí, en el caso del almacenamiento, pesa más la parte epoxi o la parte acrílica que no requieren esas condiciones de almacenamiento en frío. Entonces, los adhesivos híbridos no requieren ese almacenamiento en frío. Las propias hojas técnicas de nuestros productos, le mandaremos el link para que te las puedas descargar, te recomiendan cuál es el rango operativo de almacenamiento, creo recordar que está entre 8 y 21, vamos, no necesitan refrigeración. Nos pregunta la profesora Beamud, Elena, desde Almadén. Un saludo para Almadén, que es un placer estar en contacto con vosotros. Después de oír todas las características medioambientales, ventajas, facilidades, tiempos, ¿quiere decir que estos adhesivos híbridos tenderán a hacer desaparecer los que existen hasta ahora que no son híbridos? El mercado lo dirá. El mercado lo dirá. Nosotros, nuestra apuesta es clara. Queremos buscar productos más eficientes, ahorro de costes. Perdonadme que me repita tanto, pero es que es nuestra propuesta. Ahorro de costes, mejorar eficiencia, mejorar la seguridad de nuestros operarios. Si lo hemos conseguido con esta familia, el tiempo lo dirá y el mercado tenderá a hacer desaparecer las otras tecnologías, como ha pasado. Nosotros lo que proponemos al final es una revolución. Y las revoluciones pues tienen estas cosas, que hay algunos que necesitan caen. Su tiempo, claro. Y necesitan su tiempo. Nuestra propuesta es clara y nuestra propuesta va por esta línea. El tiempo lo dirá. Nosotros estaríamos encantados, porque además, desde el punto de vista comercial, sería un gran éxito para nuestra compañía, claro. Un saludo. Nos pregunta Jordi si hay previsión de tener algún híbrido con propiedades más cercanas a las siliconas de sellado. Simplemente comentar que al final, cuando nosotros estamos pegando una unión o estamos pegando dos materiales con un adhesivo, estamos pegando pero estamos sellando el paso de cualquier fluido a través de esa unión adhesiva. Entonces, en realidad, todos los adhesivos híbridos sellan esa unión. No solamente las pegan, sino que también sellan frente al paso de fluidos. Propiedades como las siliconas. Pues hombre, sinceramente, térmicamente no se van a comportar como una silicona. Las siliconas tenemos productos que llegan hasta 350 grados.
Esto no es viable para las tecnologías ni de los cianacrilatos, ni los epoxis, ni los acrílicos. Entonces, bueno, pues cuando tenemos una aplicación a muy alta temperatura, la opción es utilizar una silicona, básicamente como se tiene que, como se está utilizando hasta ahora. Los híbridos realmente no vienen a ocupar el espacio de las aplicaciones a muy alta temperatura. Tengo la sensación que Jordi quizás nos pregunta más sobre las propiedades elásticas de las siliconas, algún producto elástico en cuanto a su uh-huh. comportamiento mecánico, ¿no? Y la respuesta es un poco, no lo sé hasta qué punto, porque claro, aquí hablamos de adhesión estructural y la adhesión elástica es otra cosa, porque sacrificas, digamos, lo que es la tenacidad en cuanto al comportamiento mecánico, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde van un poco las nuevas formulaciones, bueno, en ese sentido, pero al final tengo la sensación de que tendrán que seguir coexistiendo otras familias, sí, y otras claro. tecnologías, porque habrá aplicaciones que no, o sea, el adhesivo universal que valga para todo y que ese ungüento amarillo que de momento no. No. Ese todavía no está a nuestro alcance. Todavía no lo hemos y creo que eso es bueno, porque eso hace que gente como yo tengamos razón de ser, porque si todo eso funciona, si con el mismo producto estamos todos de más. Exactamente, así es. De todas maneras, contactaremos contigo para ver exactamente qué es lo que te interesa. Sí. Si el sellado, las propiedades de alta temperatura, la elasticidad. Bueno. Sí, porque quizás tengas un ejemplo muy concreto, un caso muy concreto y podamos resolverlo de una manera más, pues eso, más específica, ¿verdad? Uh-huh, eso es. Nos pregunta Fran, ¿este tipo de adhesivos híbridos se podría utilizar por soldadura, por resistencia? Por ejemplo, en un techo de un automóvil. Bueno, los adhesivos híbridos, sobre todo el 4080, sí que podría ser una opción para la aplicación que comentas. De todas maneras, en este caso concreto, comentarte que tenemos una gama entera de adhesivos que se utilizan en el sector del automóvil, que ya tienen productos testados para este tipo de aplicación que nos estás comentando. Gregorio nos pregunta, para materiales como polipropileno, ¿qué aconsejáis? Polipropileno es una poliolefina, si no me equivoco, uh-huh. químicamente hablando, y es un material de los catalogados como difíciles de adherir. Uh-huh. Los híbridos no son una excepción, va a ser un material difícil de adherir. Si recordáis, hemos hablado de unas barandillas industriales que eran de polipropileno. Uh-huh. La clave está en la imprimación. Necesitamos imprimar esa superficie de polipropileno para que el material se convierta en algo más fácilmente adherible. Luego después tendremos que pensar en las características de la aplicación o en los requerimientos que requiera a nivel de temperatura, a nivel de impacto, a nivel de comportamiento mecánico y seleccionaremos un adhesivo u otro. Pero la imprimación o el tratamiento superficial, que pueda ser por llama, hay diferentes medios de hacerlo, será imprescindible para poder adherir polipropileno, polietileno o teflón, entre otros materiales catalogados como difíciles de adherir. Ah. En cualquier caso, Gregorio, tenemos soluciones y podemos contactar contigo para tratar de resolver tu caso concretamente. No desesperes en ese sentido. Siguiente. ¿Cuál es el comportamiento al fuego? ¿Es autoextinguible? ¿No propaga la llama? Contenido en halógenos, la verdad es que no, es decir, a día de hoy es un producto que no está testado. ¿Cuál es su comportamiento frente al fuego? De ninguno de ellos. Sí que es verdad que, bueno, pues hay sectores como por ejemplo el ferroviario que sí que apuesta o que sí que necesita productos que cumplan pues la norma europea, la EN 45545. Entonces, bueno, pues este tipo de homologaciones se llevan a cabo, es decir, podremos evaluar si el producto tiene capacidad de superar esos ensayos y si efectivamente existe una aplicación, pues trabajar con la empresa en concreto que nos está demandando eso, pues con sus materiales, con sus necesidades y buscar exactamente si el producto realmente puede pasar esos ensayos conforme a los requisitos que el fabricante tenga. A día de hoy no son productos que no están ensayados. Uh-huh. Fran, nos preguntas qué tipo de tratamiento requiere el sustrato para la aplicación de estos adhesivos, el de cualquier adhesivo, es decir, limpieza y desengrase de las piezas a adherir. Esto es básico y esto es para cualquier adhesivo, los híbridos no son una excepción. Una limpieza y un desengrase de la zona donde se va a adherir es fundamental.
Si luego el material es difícil de adherir por alguna otra ocasión, necesita de algún tipo de imprimación o de algún otro tipo de tratamiento, bueno, pues también puede ser el caso, ¿no? Pero el que es sí o sí es, como siempre decimos, limpieza y desinfección. En este webinar no hemos querido hablar de esa parte, bueno, porque los que ya nos seguís y los que ya habéis asistido a más webinars, ya sabéis que nosotros siempre recomendamos productos como Loctite 7063 para la limpieza, retirar el sobrante con un trapo o con un papel y demás. Todo esto no cambia, esto sigue siendo fundamental, ¿no? Si en esta ocasión no hemos querido poner las dos primeras transparencias de limpieza, pues no volvernos a repetir. Sí, pues no, por intentar centrarnos más en lo que era la novedad, ¿no? Pero básicamente limpieza y desinfección. Nos estamos quedando sin tiempo, sí. De verdad, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, porque son muy interesantes y es algo que realmente, bueno, pues nos gusta tener tanta. No sé si hay tiempo para una más. Vamos a ver. Que los probaban, acaba despegándose, esa es la que nos decía antes. Realmente. Cuando se usa un adhesivo en una producción, ¿cómo se puede desensamblar para un mantenimiento o una corrección de posición? Gracias, Oscar, por tu pregunta. Aquí habría que entrar un poco más en detalle. Normalmente, con cualquier adhesivo, si nosotros hemos pegado las piezas pues de forma incorrecta y nos hemos dado cuenta después de que haya pasado ese tiempo de fijación, normalmente lo que se hace o lo que conviene hacer es degradar la unión adhesiva y empezar de cero. Entonces, normalmente eso se hace con temperatura. Tenemos que llevar las piezas o la unión adhesiva a una temperatura por encima de la que resiste para que el termoplástico que hemos formado, el termoestable, o se reblandezca o lo destruyamos y poder desmontar las piezas. Si creemos que vamos a necesitar tiempo para colocar las piezas por su tamaño, porque sean grandes, pues a lo mejor lo que tenemos que buscar es un adhesivo que nos dé un tiempo de fijación abierto, más cómodo, para que no tengamos ese problema de posicionar las piezas y tener que trabajar dos veces, claro. Y en cualquier caso, siempre que hay que reposicionar una pieza, habrá que volver a limpiar, habrá que volver a preparar la superficie para una nueva adhesión, porque al final estamos dejando un residuo sobre el que el adhesivo puede no trabajar. Para no crear una adhesión tan fuerte, ¿no? Eso es. Pues ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, la verdad es que estamos encantados por toda vuestra atención, todas vuestras preguntas. Por todas vuestras preguntas, que insisto, volveremos a contactar con vosotros para resolverlas de una manera adecuada. Uh-huh. Aquí tenéis la información de contacto nuestro correo electrónico para el departamento técnico, nuestra línea donde os van a atender siempre. Y, en fin, os emplazamos al próximo webinar, que os anunciaremos con tiempo y trataremos de seguir en contacto con todos vosotros. Realmente ha sido un placer. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Un saludo. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Adiós.